La directora general de Relaciones Laborales adelantaba una de las claves. Yo creo que tratar los problemas de prevención de riesgos laborales sin complejos, abiertamente y coparticipando todos y en libertad de cada uno manifestando que entiende, yo creo que es enriquecedor y es el único xeito también de que podamos construir algo positivo y resolver las cuestiones. Alejandro Rubín incidía en otra, que además es novedad de este año, la presencia de los sindicatos. El objetivo es que todo que tenga algo que decir pueda participar y tenga oportunidades de hacerlo, movilizando a las personas y participando en el debate. Y para Emilio López, la importancia radica en haber mantenido el espíritu con el que nació Previsel, combatir la siniestralidad fomentando la concienciación de todos los colectivos. El objetivo de Previsel es, en primer término, de sensibilizar a los agentes laborales para posteriormente ayudarlos, dentro de nuestras posibilidades, a formarse en la prevención de riesgos laborales. Si en cualquiera de nuestros campos de actividad, empresarios y trabajadores, debemos hacer un esfuerzo continuo por la formación y por mantener activos nuestros conocimientos y capacidades, la misma filosofía tenemos que aplicarla con más razón en lo que respecta a la siniestralidad.